Chris Brown, set it up. Said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, nah baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just loosen up your body, baby, come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Loosen up your body, baby. Buenas noches, amigos de San Vicente y Santa Cruz. Nos encontramos en la séptima y última noche del Carnaval de Verano 2016 de San Vicente de Tahuatahua, donde en este momento se está presentando la Academia de Artes Musicales de Claudio Parra. Además estarán artistas locales como Ida K y Los Sicarios de la Cumbia, y finalizará Luis Lami de la Sonora Malecón. Nos vemos. Con la Academia de Artes Musicales Claudio Parra, y queremos preguntarle al director José Rivera. Rivero, ¿cómo se sintieron en el escenario? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad, no, me sentí, sí, emocionado, un poco nervioso, pero por el resultado grupal. En lo personal, sí, fue algo, al inicio fue con un nerviosismo, pero después me sentí ya como en casa, me solté, me desenvolví. Igual el público tuvo una gran recepción por nosotros, me sentí bastante cómodo y cálido al final, y hasta los pidieron repetición, así que no veníamos preparados con la repetición, pero lo hicimos con mucha ganas. Y a usted, profesional, guitarrista de Los Jaivas, queremos preguntarle cómo ha sido su experiencia de compartir escenario junto a estos jóvenes talentosos que recién están empezando el camino de la música. Es una experiencia muy linda, gratificante, porque además sucede un feedback, o sea, uno entrega pero también recibe a la vez. Lo mismo pasa con el escenario, o sea, el público entrega y se recibe, y esta energía de los chicos tocando con tanto cariño, con tanta dedicación, con tanto ímpetu y amor, a uno también lo gratifica, lo alimenta. Uno también pasó por eso, ¿no? Pero uno no se debe olvidar de dónde viene y hacia dónde va, o sea, es nuestra obligación básica el compartir en estas instancias con los chicos, devolver lo que uno también le enseñaron, así es que feliz por vivir esto. ¿Qué le parece que el alcalde Jaime González le haya dado cabida a artistas locales en este Carnaval 2016? Bueno, sí, importante, como hemos conversado con otros artistas, la importancia del desarrollo de los artistas locales. Es importante que, como este grupo emergente o nosotros como academia que estamos formando alumnos, tengamos este espacio, además en un carnaval que es bastante importante, potencia y desarrolla a los artistas desde los locales a seguir hacia adelante, porque me imagino que lo que logramos hoy día, queremos siempre ser mejores y poder irradiar y crecer. Entonces ha sido también esta oportunidad ha servido de motivar y seguir en el camino de la música. Entonces es bueno potenciar a los artistas locales y también a todos los grupos locales para poder seguir en el camino de la música. La pregunta, ¿cómo se puede ingresar a la academia? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, la Academia Claudio Parra tiene su Facebook, Academia Claudio Parra, y también nosotros tenemos una sede acá en San Vicente de Tahuatahua, en Avenida España con Diego Portales, y funcionamos en el Centro Cultural de San Fernando y en el Museo Regional de Rancagua. Así que todo, cualquier consulta, el Facebook de la Academia o las direcciones que yo les mencioné. Muchas gracias, y si le pueden mandar un saludo
a la gente de San Vicente y Santa Cruz que nos ven. Bueno, quería enviar un cariñoso saludo a todos los auditores de San Vicente y de Santa Cruz, con cariño nosotros, José Rivero y Academia Claudio Parra. Muchas gracias. Bueno, soy Marcelo Godoy, integrante de la Academia, y un cariñoso saludo a todas las localidades cercanas y por supuesto a mi comuna Mayoa, por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí con Idaka y queremos preguntarle sus sensaciones que tuvieron arriba del escenario. Bueno, muchas sensaciones de nervios, de ansias, de gratitud, de felicidad. Son muchas las sensaciones, así que bueno, por sobre todo contento de haber estado con grandes amigos tocando y contento de pertenecer a una banda que me identifica totalmente en la música que hacemos. ¿Qué significa Idaka? Mira, y de acá, como le explicaba anteriormente a otra chica, es un rejunte de sílabas que terminaron como nombre. Ida es por Idahue, que es el sector de donde yo soy originario. Y bueno, como somos integrantes de otras bandas, que venimos de otras bandas, yo venía de Calacalacá y mi compañero Juan de Caraguaira, utilizamos la K como para completar Ida K. Y después, de casualidad, averiguamos que Idaka significa, en una lengua antigua, con ustedes. Así que, eso. Bueno, yo sé que todos sabemos que un luthier construye los instrumentos para su grupo también. Sí, sí, sí. Bueno, parte de los instrumentos que tocamos los construí yo, sí. Muchas gracias. Felicitaciones también por la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias a TVO también por estar acá también. Que cada uno haga su camino. Que cuando llega el sol, si lo ha hecho mal, se quemará. Dejemos que la noche alimente el sueño y que los grandes vivan la libertad. Nos encontramos con los Sicarios de la Cumbia, que hace poquitos minutos salió su presentación, y queremos preguntarle cuál es su sensación de haberse presentado en el escenario más importante para todo artista local de San Vicente. Orgulloso y también feliz por la gente que nos acompañó. Siempre hay mucha gente que nos habla por las distintas redes sociales. También siempre nos están mandando saludos, siempre están hablando muy cosas bonitas de nosotros y nosotros estamos tratando de responder de la mejor manera posible. Igual, muy feliz, contento por haber cumplido otro logro y esperamos que toda la gente de San Vicente nos siga apoyando día a día, que lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño y dedicación. Y un saludo para la gente que nos ve por TVO. Un saludo muy grande para toda la gente linda de todo San Vicente que nos ve por las pantallas de TVO. Así que aquí vamos a estar siempre... siempre dispuesto a dar lo mejor de nosotros cada día y en cada show. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos con Luis Lambis y queremos preguntarle para usted qué significa estar aquí por segunda vez. Felicidad. Porque mi primer show aquí en San Vicente fue todo un éxito,
La verdad es que tengo unos hermosos recuerdos de todo el público, del trato, de la producción, y me siento feliz además de saber que este evento es muy importante en la región del sur. El que esté aquí en San Vicente, yo pienso que despega hacia toda la región del sur, y por eso estoy muy contento. Espero dar un buen espectáculo como la vez pasada. Bueno, usted también tiene una gran responsabilidad, ya que le dará fin a esta semana de carnaval 2016. ¿Qué importancia tiene? Pues una responsabilidad grande, porque me cuentan que los shows han sido muy masivos. Los grupos que han venido a actuar han dejado, como decimos en la música, la vara alta. Así que yo espero no ser el de menos. Espero que la gente vibre con mi música, canten todas las canciones de Luis Lambis, como siempre sucede. Espero dejar la mejor imagen de Luis Lambis y La Malecón, porque la verdad es que tengo un grupo bastante profesional, y eso es lo que tratamos de hacer siempre en tarima. Y lo último, un saludo para la gente de San Vicente y Santa Cruz que nos ven por TVO. Quiero enviar un saludo para todo San Vicente y todo Santa Cruz de parte de Luis Lambis y La Malecón. Y quiero que se bailen y se gocen en la nueva canción que voy a interpretar esta noche para todo San Vicente. Así que, ojo, ahí está Luis Lambis y La Malecón, el original, y no hay más. Muchas gracias. A ti. Nos encontramos con el suboficial Sergio Alarcón y queremos preguntarle su balance de estas 7 noches de carnaval. Bueno, durante las 7 noches de este carnaval hemos tenido diferentes detenidos por consumo de droga, porte de droga, por desorden y agresión. Y ha sido, hasta la fecha, ha sido un buen carnaval. ¿Cómo se preparó Carabineros para enfrentar este carnaval? Bueno, nosotros, por intermedio de la Oficina de Operaciones de la Unidad, se planifica un servicio, para lo cual contamos con una dotación aproximada de 16 carabineros, que estamos focalizados aquí en el centro de la plaza, más el personal motorista que efectúa los patrullajes por las calles adyacentes, sea como Horacio Aránguiz, Diego Portales, Avenida España, donde la gente que concurre a este carnaval deja sus vehículos estacionados para evitar el robo de especies de estos mismos. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de la gente en general? Bueno, hemos tenido diferentes días, diferentes durante el transcurso de la semana, los comportamientos han sido diferentes. En general ha sido bueno, solamente el día viernes, que por la concurrencia de jóvenes, por la calidad de artista que había ese día, fue un poco más complicado, pero en general estuvo bueno. Muchas gracias. Y para terminar, igual quiero dar las gracias a toda la gente que concurrió a este carnaval por su comportamiento. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos con el tío Noni en la última noche de carnaval y queremos preguntarle cuál es su balance de estas 7 noches. Bueno, yo creo que el balance es más que positivo en cuanto a la calidad de los artistas que vinieron y la presencia del público. Y nosotros como comerciantes, yo en el caso mío, muy contento, muy feliz, porque creo que este año hemos cumplido metas que no estaban al alcance de nadie. Yo creo que ninguno de mis colegas le puede haber ido mal, así que no, contento. Un poco cansado, pero muy contento con la presencia de tanto público. Y yo personalmente agradecido a toda la gente que trabajó conmigo, porque no es fácil trabajar 7 días durmiendo poco, pero bien, contento. ¿Y qué tal la aceptación de la gente? No, bien, nosotros ya, yo por lo menos en mi local la aceptación es completa. Nos preocupamos este año de tener a la gente con uniforme, marcar un poquito la diferencia y darle más grandeza a esto. Y es grande, pero uno tiene que irse superando día a día. Así que súper contento con las autoridades, con los sanvicentanos, la gente que vino de afuera se fue muy contenta. Así que positivo el balance, muy positivo. ¿Algún agradecimiento que quiera hacer? Sí, a la gente del municipio, a todos los que conforman esto, y en especial a los trabajadores que están conmigo. Yo creo que ellos son parte importante. El tío Noni no está solo, como digo yo, siempre hay alguien detrás, y yo creo que el mérito es de ellos también. Así que uno es un aporte a esta comuna, a San Vicente, yo que lo quiero tanto, y así que contento, súper contento. La voy a desgastar ya, pero ¿qué le vamos a hacer, Leo? Así que contento. Muchas gracias, porque le siga. Ustedes también, que le dan
cobertura a este tipo de cosas, que yo creo que la gente está contenta, se siente feliz. Tenemos muchos problemas en Chile, pero estos son momentos de alegría, que por lo menos pasamos un poco mejor la vida, ya que están cortos también. Así que muchas gracias, muy contento. Muchas gracias a usted, porque le siga yendo bien. No, gracias a ustedes, y siempre yo confiando en Dios, que todos los años hay que superarse nomás. Así que gracias y saludo a todos los sanvicentanos que nos vino a cooperar a nuestro negocio acá, y yo como siempre lo espero en mi local. Así que ahí estoy de lunes a sábado para seguir trabajando con la gente. Bueno, haciendo una síntesis, ha sido una semana de alegría en San Vicente, amenizado, ¿no es cierto?, fundamentalmente por el ritmo tropical, con bandas destacadas de nivel nacional e internacional, y matizada por los artistas locales del Festival de la Voz y bandas locales, en donde yo los felicito a todos. Han hecho una muy buena presentación, con profesionalismo tomaron este gran escenario, y bueno, y rescatar la alegría de la gente. Yo creo que hoy día en San Vicente la gente no viene solamente a sentarse a mirar, sino que viene a disfrutar y a bailar. Es una semana de fiesta en San Vicente, y eso es lo que yo quiero, creo que queda en alto, para que nuestra comuna siga con esta tradición, como viene desde muchos años, pero cada vez es más exigente en lo técnico, en la propuesta de cocinería, de artesanía, ¿no es cierto? Y lo que significa que la familia venga a disfrutar con seguridad en nuestra Plaza de Armas. ¿Satisfecho, alcalde, con este carnaval? Muy satisfecho. Yo creo que siempre un carnaval de 7 días es un desafío mayor. Hay que incorporarle nuevos recursos. Yo creo que hay que cautivar a la empresa privada. Hoy día, el hecho que nosotros apostemos significa también poder captar recursos que no signifiquen que el municipio no tenga que hacer un esfuerzo tan grande, sino que la empresa privada local tome conciencia que es una fiesta del pueblo, es una fiesta de sus trabajadores, es la fiesta de la gente que nos sale a veranear, es la fiesta de la temporera, el temporero. Por lo tanto, meterse la mano al bolsillo es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto para que tengamos los 7 días de primer nivel, porque mantener, ¿no es cierto?, a lo menos necesitamos 15 millones diarios para tener artistas connotados cada día. Yo creo que la Plaza de Armas es un escenario limitado en algún sentido, porque no podemos tener tanto público, pero sí la gente viene y lo pasa bien. O sea, la calidad de las cocinerías, ¿no es cierto?, la calidad, digamos, de que tengamos una puesta en escena en donde la gente disfruta de todo lo que hay en la Plaza de Armas, es importante. O sea, ahora hacer el espectáculo de Sexta Región, yo creo que es uno de los buenos espectáculos, y que podemos mejorarlo y mantenerlo, ese es nuestro desafío. Bueno, y con Luis Lápiz y la Malecón de fondo, le damos fin a estas 7 noches de carnaval muy exitosas, donde tuvimos a artistas de talla local, nacional e internacional. Muchas gracias también a los espectadores de TVO por acompañarnos durante esta semana. Nos vemos.